Salud para todos. Salud la fiesta dominguera, Este es el domingo y esto es Cocineros Argentinos. Y en el día de hoy, ¿cómo lo estás viendo? Sí. Es un festival de pizzas a la chapa. De una manera rica, fácil y contundente. Hasta diría súper económico para hacer las mejores pizzas que se te ocurran. Presento ya al señor Juan Braseli, que nos va a decir algo nunca visto acerca de las pizzas a la chapa. Vamos a hacer, como dijo acá, las pizzas a la chapa de todo tipo. Pero te digo, ¿vos te estabas por dormir la siesta? ¡No! En todo caso, tapate un poquito, no sé qué, y empezá a mirar todo esto. Vas a que no te vas a poder dormir. Este tipo de método lo podés utilizar en el fondo de tu casa, en la montaña, en la playa, al aire libre, donde quieras. Solo necesitas una chapa más o menos gruesa de medio centímetro, una cosa así. Curarlo un poquito, que es una pavada, y un poquito de brasa. Y con eso haces pizza vuelta y vuelta, asombrás a tus amigos, a tu gente, a tu familia. Nunca he visto en la televisión argentina, lo estrenamos hoy. Anotate todo porque lo tenés que hacer. Sí, señor, porque todos somos cocineros argentinos. Y con Juan Braseli, y con Ximena, y con Juanito vamos a hacer pizzas de todo tipo, de todo color y todo forma. Y no solamente las consabidas pizzas aplanaditas, también pizzas rellenas, pizzas individuales, pizzas saladas y pizzas también dulces. ¡Oh, para y arrolladas! Sí, sí, y arrolladas también, sí, de todo va a haber. Vamos a hacer una tarta rústica acá, la de manzanas. ¿Con qué masa de tarta la que compraste para hacer mañana una tarta de jamón y queso? Quizás la vamos a usar en la chapa, te vamos a enseñar a caramelizarla. Vamos a hacer una con manzanas acarameladas, nueces, un poquito de rum. Y otra, y esto me encanta, con banana, dulce de leche y chocolate. Oh, todas para comer tibias y acompañarlas con helado. Un espectáculo, un festival de pizzas a la chapa. Algo realmente sensacional. Y lo que tenemos en la mano, lo que tenemos en la mano es cervecita, porque hoy invitamos nuevamente a nuestro querido ya del alma, el señor Damián Caral, que es un maestro cervecero. ¿Y qué va a ser el día de hoy, Damián? Bueno, hoy básicamente vamos a traer cuatro cervezas distintas para cada tipo de pizza, guiándonos más que nada por lo que son la intensidad de los sabores. Bueno. Cosas más suaves, más fuertes. Ahí va. Después le voy a mostrar también cómo hacerse una chopera en su casa. No, bien fácil. Uy, qué bueno. Tres o cuatro elementos, inclusive vamos a servir algunas cervezas para los pozos. Me gustó. Muy bueno. Adelanto otra. Sí, señor. Vamos a hacer una masa. Te voy a enseñar a hacer masa, pero con cerveza, sin levadura, directamente con la cerveza que nos va a suministrar. ¿Vamos a arrancar? Vamos a arrancar. Señores, usted sabe que estamos en este domingo al aire libre, en la televisión pública, y usted ya sabe que esto es en vivo y en directo. Un festival de pizzas, pero de todo tipo, Juan. Yo estoy viendo mercadería. Mirá lo que es Juanito. Vamos a hacer de todo, Calabrese, pero tenemos gustos por dos días. Ingredientes sabidos y por haber. Yo me traje el estapado. ¿Para qué? Pero si tenemos un maestro cervecero que nos va a enseñar a hacer una chopera en casa. Hoy había cerveza y que me traje el estapado. Cerveza tiradita. Me lo guardo. Hoy es el donde empezamos, Juan. Bueno, vamos a arrancar la masa, me imagino, la masa. Ahora en un ratito te voy a enseñar a hacer. Te vamos a enseñar a hacer una masa casera. Lo único que le vamos a cambiar es un ingrediente, pero vas a aprender a hacer una masa, una flor de masa para pizza. Pero ahora vamos a hacer aquí ahora. Vamos a estirar una masa que ya la tengo levada y descansada para que vos veas cómo es el mecanismo, cómo se cocina a la chapa. Vos decís, pero estos pibes están re locos. Hicieron, obviamente, en algún momento pizzas a la parrilla. Sí, hicimos pizzas a la parrilla. Se puede. ¿Sabes qué? Me encanta la cerveza, pero córremelo un poco. Gracias, que venga para acá, Nosotros la sostenemos. Mirá esta morochita. Salud, chicos. Lo que les contaba es que hemos hecho a la parrilla, pero se puede hacer a la chapa gruesa, una chapa de hierro, un chapón de hierro importante, por lo menos de medio centímetro. 4 milímetros también puede andar bien, que se va calentando despacito cada Juanito, ¿sí? Va tomando buena temperatura y después los haces vuelta y vuelta. No le tenés que poner aceite, no le tenés que poner harina. Es impresionante, Calabrese. Te diría que es mucho más práctico que la pizza a la parrilla. Sí, también. Sí, más rápido todavía. Más rápido todavía. Mucho más rápido. De hecho, se hace en el momento. Y más, esta que ya la tengo así, ya le digo que la voy a tirar ya en la chapa, ¿eh? Qué lindo que... ¿Te gusta? Es mantenerlo. Es lindo, ¿eh? Es pitucón, che, mirá qué lindo que está. Bueno, vamos con la masa. Qué hermoso día que hace hoy. La que está linda la masa, Espectacular. Aparte, viste, ayer fue una noche gloriosa. Ay, Dios mío. Ay, cara, cómo estamos, ¿eh? Vamos. ¿Vamos para acá? Dale, Juan. A la chapa. Algo importante, la chapa está más o menos a 15 centímetros de la brasa. La brasa no está al taco, está media. Pero esto está calentito. Esto calentó porque le queremos dar un punchi. Pero vos la primera vez que lo hagas, ponelo tipo medio, temperatura media, que no esté tan cargado. Y después vas regulándolo. Vamos acá.
Ya vamos a ir trayendo más, ¿eh? Lo primero que tenés que hacer, fíjate que no le puse nada. No le puse aceite, no le puse harina, no le puse absolutamente nada. Directamente estiré de un medio centímetro como mucho de grosor, inclusive puede ser menos. Voy a aplastar un poquito acá y esto ya se empezó a sellar, ¿eh? En este momento ya se selló. Mira. De a poquito ya está sellando. Y la vas extendiendo ya sobre la misma chapa. La vas extendiendo y ya te vas tentando. Decime si estás ahí y no te tienta, no te da ganas de comer pizza, de ponerte a amasar ahora mismo. Levantate de la cama y ponete a amasar. Si esto nunca lo viste, lo tenés con un chopón en tu casa, lo haces tranquilamente. Y sobre todas las variedades, mirá, fíjate las variedades. Vamos, que vamos a mirar un poco. Se está sellando, es una pequeña descripción acá de todo esto. Mirá lo que sé. Para arrancar calabreses, si le parece bien, acá tenemos como un restaurante. Una pizzería, un restaurante. Una pizzería. No es mala idea, y un domingo. La chapa. Me gustó esa, ¿eh? Lo vamos a hacer. Tenemos distintas variedades. Tenemos acá pizza arrollada o enroscado, como te guste llamarlo, porque la verdad que está buena. Hacemos un arrollado y lo vamos a cortar y lo vamos a hacer. Es impresionante lo rica que está. Ya le daría a probar, Carla, pero aguántese un cachito. Deme tiempo, por favor. Acá tenemos unos pañuelitos. Es ideal para competir. Mirá. Vos decís con la misma masa, Juan, ¿no? Todo. Con la misma masa básica para hacer pizzas, podés hacer todas esas formitas. Esto es espectacular. La verdad que sí, calabrese. Todo sale de la misma masa. Algo importante. En este caso, esta masa que ves acá, a ver, la voy a dar vuelta a ver cómo está del otro lado. Ya está listo esto. ¡Ay, ay, ay! Está rellena también, es tipo calzone, pero arrollada. Y cuando la pones, la aplastás y te queda impresionante. Esto que ves acá es quesito y jamoncito que se va dorando al mismo tiempo. Rica. Mirá, sin detalle. Dile, fíjate ahí, los globitos. ¡Plup, plup, ya casi está para sacar esta, El quesito y el tomatito ahí. Vegetalcitos a la parrilla. ¡Yo quiero tener un millón de pizzas! Y va a tener un millón de pizzas, Acá tenemos de Roquefort y... Vos te tentaste con esto, se vienen muchos sabores más, muchas formas más, y se viene la más importante, que la vamos a ir armando despacito. Vamos a hacer una gigante. Vos tenés que sorprender a tus amigos, tenés que sorprender a tu familia, y tenés que hacer una gigante. Ahora vamos a ver cómo está. ¡Venga! Te está llamando. Date importante. Está caliente, fíjate que toco y saco. Sí, mirás un poquito, mirá cómo doró, mirá lo rápido que salió. Pero en este festival de pizzas a la chapa, calabrese, sí, perdone que lo pise con la pizza. En 2 minutos, viejo, ya tomó base, ya tomó lo que llama piso. ¿Sabe a qué me hace acordar esto? ¿No se acuerda del matambrito, la pizza que hicimos a la chapa, que lo hicimos en 7 minutos por reloj? Hola, Pavo. A dar la vuelta. Ahí está. Mirá qué rápido, 2 minutitos y ya la tenés. Cala, la diste vuelta y rápidamente en este calor se tiene que empezar a derretir y a calentar los ingredientes. Así que vamos a buscar los ingredientes. Vamos. Bueno, para arrancar, un poco de salsa de tomate. Venimos con la salsa. Clásica salsa de tomate. Guarda, Juanito, con eso. Venga. Guarda con el desparramo. Tiembla la Argentina. Sí. Tiemblan los zapatos de los conductores de cocineros argentinos. Cuidado con la salsa. Ahí va, vos te preguntás de qué está hecha esta salsa. Sí, de tomate, pero todo en crudo. Tomate triturado en crudo, un poco de ajito, un poco de albahaca, un poco de laurel, ají molido, pimentón. Siempre encontrá tu sabor. Ponele un poquito de cada cosa, pero hacelo en crudo. Un rato antes, por lo menos 2 horas antes, y vas a ver el sabor que toma. Es otra cosa, orégano. Ahí estamos. ¿Te parece bien ahí? Una poca cantidad. A mí no me gusta la sopa, ¿eh? ¿Sabes no que a mí tampoco me gusta cuando la sobre... ¡Ay! ¡Vamos, Carla, que me vuelvo loco con la pizza! La mozzarellita ahí, rayada. La tienes rayada. Es la mejor manera para distribuirla, sí, ¿no? Rinde mucho más, se distribuye bárbaro. Y si querés rayarla con facilidad, la ponés un ratito en el freezer. Unos 15 minutos antes en el freezer y la rayás súper fácil. Te rinde el doble, no tenés que estar estirando. Claro, y no se empasta porque está bien congeladita. Exactamente. Ahí está. Qué linda que está esta chapita. Me vuelvo loco. Esta chapa es sensacional. Rápido. Sigue con ingredientes. Sí. ¿Cómo de pimentita? Pero cómo no, calabrese. Sí. Pimentita, calabrese. Esto, eso, digamos que esto... es como para el inicio. Esto porque tenemos pizza de todos los colores, de todas las formas. Y inclusive las arrolladas. Esas que mostró recién Juan en forma de pañuelito. El pañuelito, chiquitito. Diferente forma. Para jugar un poquito y salir un poco de... De lo convencional. Del círculo de la vida. ¿Quiere que le tenga algo? Me vuelvo loco, calabrese. Voy a poner unos tomatitos acá. Guarda, que no se le escape. En los cherries. Estos son unos tomatitos cherry. Pero acá que tengo una salchicha parrillera que recién corté para este festival de pizzas a la parrilla que hacemos. Sí, señor. Porque déjeme decirlo, calabrese. Todos somos cocineros argentinos, indudablemente. Métale. Vamos. Esto es una chapa impresionante. Guarda que se me pianta todo. Guarda, esto es salchichita. Salchichita parrillera previamente cocida, es importante así, eso. Y aparte podés aprovechar la chapa para hacer las verduras salteadas, las mismas. Y
parrillera. Justamente lo que está haciendo Juan, claro, sobre la chapa, puso unos tomatitos como para que se empiece. Yo reafirmo el concepto, se hace sobretitulando constantemente. Cosa que viene bien. ¿Cómo se llama esto? Juanito. ¡Cocineros argentinos! ¡Pizzas a la chapa! ¡Pizzas a la chapa! Ahí toda la salchicha. Vamos con todo esto y esto. Lo único que le vamos a poner. A vos te digo que estás ahí, que ya te levantaste de la cama y dijiste, yo agarro harina y me pongo masaje. Con los gritos que estamos pegando, ¿sabes cómo se levantaron de la cama? Estamos como locos, ¿no? Es domingo, tiremos la casa por la ventana. Vamos a volver un poquito para acá atrás. Ahora que lo tengo todo esto doradito, directamente así como está para adentro. Dame esto que quiero cortar un poco. Sobre la chapa. Sobre la chapa. Ahí está, lo aplasta. Y el mismo juguito le hace de el mismo de copión. Mira. Está buenísimo, está bueno. Tenemos el tomatito boca abajo. Esto aparte se limpia. Vos te preguntás, ¿y cómo limpiar la chapa después? Es re fácil. Un repasador bien húmedo, lo pasás rápido, se despega todo lo que pueda llegar a quedar. Cala, en cualquier momento. Sí. Vamos con esto de arriba. Un poquito de pimienta. Métale. Y le puedes poner un poquito de pimienta a esta que ya está. Métale, así mostrámela, porque esto es un festival realmente de todo tipo. Con queso provolone. Mirá, ahí se tiene queso azul con cebollita y con jamón. Esta que tiene ahí, esa es la vegetariana. Porque tiene zucchini, tomate, morrón. Vamos a dar muchas opciones, Calavera. Vamos a dar opciones. Rúcula, un poco de pimienta arriba de la rúcula. Todo esta es todo clásica. A la chapa, Juanito. Todo. Las todo. Pizzas a la chapa. Se hacen de un lado y de otro. Rápidamente. ¿Cuánto hace? 2 minutos. Y esa ya casi está. Es una barbaridad. Una barbaridad. Mirá vos. Ya sale esa cala, Para nada. Pero déjeme una cosa, Calabrese. No se pega para nada. Usted no le puso aceite, no le puso nada. Es fabuloso. Solo. Se hace rapidísimo. ¿Cuánto hicimos? 6 minutos, 7. Más o menos. Vuelta y vuelta. Estoy tirando otra cala porque vamos a. Sí, vaya poblando porque esa chapa es. Vamos a poblar. Yo tengo una tiradita acá, ¿eh? Sí. Bueno, vamos para allá, vamos. Vamos. Venga. Esta voy a terminar de tirar, perdón, ¿eh? No es para canchería, es solamente para orear un poco. Hágala volar. Ahí. Guarda con los barriletes, ¿eh? Volaré. Cantaré. Ahí está. A la chapa. Acordate, no le pusimos nada. Se hace vuelta y vuelta. La chapa está caliente. Esta ya casi que está lista. Me parece que ya la saquemos. Esto lo vamos a dejar en un rinconcito. A ver cómo estamos. Déjemela ahí al rescoldo para que se tueste bien. Para que tenga, tome la espátula. No se me queme, Juan. Fíjense lo que es la base. Qué lindo. ¿Se ve bien? Hace ruido, ¿eh? Toc. Adelante. Yo recién lo escuché. ¿Querés ir poniendo eso? Dale. Mientras se va haciendo. Acordate, el relleno se lo pones recién cuando la das vuelta. La vamos a dar vuelta en 2 minutos porque está bastante calentita esta chapa. Vamos haciendo una vegetariana, ¿le parece? Sí, me encanta. Porque nos gusta, con muchos vegetales bien asados. Vamos para allá. Vamos para allá. Permiso. Mil opciones, mil, señor. Lo que sí, ¿sabe que tengo? Lo que yo estoy observando es que hay tantas cosas. Hay muchas cosas. Me está costando un poquito acomodarme por acá. ¿Qué anda buscando? Vos pedís, hacete espacio en tu casa, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, le vamos a poner a todo esto. Permiso, yo te saco. Voy a cortar algunas verduritas. Porque vamos a hacer por ahí. Si le parece bien, ¿qué Cala? Verdurelis. Tenemos morroncito. Ahí. Ese todo. También lo pusiste sobre la chapa, Juan, para ablandarlo, para tiernizarlo. Apenas, mirá cómo fue. Rico morroncito. Cocido rápido. Zucchini, lo cortamos grueso. Son bárbaros, Juanito. Sí, con zucchini. Ahí va. Un poquito más de zucchini. Todo esto porque lo quiero mezclar. Sí, señor. En este bol, un poquito de tomate le va a venir muy bien. ¿Y por qué ahí. No? Tomate fresco. Ahí. Y así como está, porque no tenés por qué ponerle tanto ingrediente simplemente con esto. Esta es una pizza un poco más sana, un poco más saludable. Queremos sabor y queremos salud al mismo tiempo. Entonces, le voy a agregar a esta pizza un poco de aceite Kroll. Te cuento que el aceite de canola virgen es un aceite vegetal 100% natural, de alta calidad, Calabrese, considerado como alimento vital y terapéutico por los nutricionistas. Mirá. Un buen aceite está en la naturaleza que lo contiene. Kroll es aceite de canola virgen, rico en omega 3 y el más bajo en grasas saturadas. Por eso ayuda a reducir el colesterol. Aceite Kroll, tradicional o saborizado con ajo, albahaca o limón. Kroll, sabor a vida. Muchas gracias, Kroll. Esto es rico, rico. Utilizamos este aceite en crudo directamente para que no pierda ninguna propiedad. Y a esto, Calabrese, ¿le parece que le pongamos un condimentito? Apenas, por favor, sí, tipo como condimento, una mezcla. Apenas chimichurri. Es como el condimento para chimichurri. Así como está. Esto directamente arriba de una pizza. Bueno. Pero antes, vamos con un poco de queso, Juanito. Vamos. ¿Podemos dar vuelta alguna? ¿Cuál está? Esa, creo. A ver. La que tenga. Mira qué rápido tiene el piso sobre la chapa. Ahora está. Ahí está. Muy bien. Fíjate lo que tenemos hoy. Pizzas a la chapa de todo tipo, color y forma.
forma. Las versiones saladas, las que se te ocurra y las que no se te ocurran también. Eso. Y aparte después, Ximena tiene la variedad de pizzas dulces también a la chapa. Y tenemos un maestro cervecero que nos va a enseñar a ir mezclando o combinando distintas cervezas con distintas pizzas según su sabor. Y como si esto fuera poco, te lo digo ya oficialmente, ¡vamos! De Elegante Sport, ya vino el Goicochea y va a estar con nosotros. ¡Vamos, Goicochea! Sí, de Elegante Sport, sí señora y señor. Arriba la verdura, dice. Vamos. A esto, un chorrito de salsa de tomate por arriba. Vamos con la salsa de tomate. ¿Y sabes cómo sale? Se empieza a fundir. Venga, che, sale. Se funde el queso y sale increíble. Animátele a las pizzas con vegetales porque te lo van a agradecer. Uy, mirá. Espera un poquitito ahí. Mirá, nos están combinando una cervecilla. Mirá lo que es esta cerveza. Y vamos a brindar, Calabrese. ¿Este para mí? Este es para usted, que ahí para llega, vos, llega. Que estás ahí, sobre la chapa, este domingo, bien. Cocineros argentinos. Tomá cerveza con nosotros también a la distancia. ¡Permiso! Mire usted. ¡Permiso! ¿Esta me quedó así solita? Sí. ¿Le parece que le ponga un poquito de...? ¿Cómo me gusta ese puré, Juan? Un puré de berenjenas también. Sí. Berenjenas grilladas, las procesamos con un poquito de aceite de oliva. Para darle un toque, una cubierta diferente. Me parece bien. Una base de muy suavecita de tomatito. Base suave. Ahí está. Muy bien, Cala. Y sobre el tomatito ese puré de berenjena. Mira lo que es este puré de berenjena. ¿Por qué no me cuenta cómo lo hizo, Juanito? Berenjenas también. En láminas a la plancha, vuelta y vuelta. Aceite de oliva, la procesás con un procesador. Y listo. Y como mucho le podés poner un dientito de ajo. Un dientito de ajo, un poco de pimienta, un poquito de jugo de limón y ya tenés este puré de berenjena impresionante, Cala. Vuelvo loco, Calabrese. Para untarlo sobre una carne, con un pedacito de pan y ni hablar arriba de una pincha hecha una chapa. Una opción diferente. ¿Y cómo lo terminás? ¿Le ponés algo más? No, ponés un quesito, le pegás. Dale, en este queso, Calabrese, mozzarella, y vamos a agarrar este queso que tenemos acá, un queso duro también. Un poco de una mezcla de estos dos quesos. Yo no sé si le voy a poner un poco más de fuego a esto, Un poquín de mozzarella para que se vaya derritiendo. Y tenés salsa de tomate y puré de berenjena, Toma mate. Y sabés que le pongo también, ¿no? ¿Qué le pones? Una panceta ahumada. ¿Sabés que una panceta ahumada sería espectacular? Panceta ahumada. Se está tentando la gente en su casa, seguramente. Mira, Calabrese. Juan Braseli, casi la panceta. Es más, esta panceta primero le doy una pasada por acá. Mira lo que le digo. Ahí está. Que se dore un poco. Mira. Ay, directamente. Ay, no puedo parar, ¿eh? Ay, no puedo parar. Ay, Juanito, va y viene. Está como loco, Juanito. Qué buena las pizzas. Apenas, una vuelta y vuelta. Yo tengo las con el tómesela porque está fresquita, Mirá lo eficiente que es la chapa. Cocinar a la chapa es una de las experiencias más fabulosas que te puede dar la gastronomía. La verdad que sí. Es de la vida usted, ¿no? Sí, señor. Eso es antes y después de la chapa, ¿no? Pero ¿sabes que yo tenía un galponcito en el fondo con una puerta de chapa? Ya no... Le puse una cortinita. Saqué la puerta de chapa y la puse ahí sobre unos 4 o 5, ¿cómo se llama? Ladrillos. Con un poco de fuego abajo y cociná sobre la chapa. Mirá lo que es esto. Decime que no te tienta esto. Es sensacional. De tanto en tanto te tenés que dar un huevito. Un poquitito. Un huevito. Habrá un huevo in the house. Vamos con ¿Habrá huevo? Un huevito in the house. Por favor, andate al gallinero, Nico. Nico. Dale, patea un poco la bataraza y que me traigan un huevito. Ojo con la gallina, Nicolás. Dale. Tráeme un huevito y lo mezclamos ahí y lo ponemos arriba de la está pizza. Bien, ¿sabes qué? Una barbaridad. Ahí vienen, César. Gracias, César. ¿Qué lo quiere, Calabrese? ¿Acá en el medio? Hago como un nidito. Después el huevito. Vamos después lo vamos a tratar de levantar y lo ponemos sobre una la pizza. Una corona de panceta y huevo. Como usted diga, Calabrese. Dele. Mire lo que es. Despacito. Con la grasita de la panceta. ¡Ay! Tenés un poquito de sal, pimienta, Juanito, por favor. Yo tanta sal no le pondría por la panceta. Tiene razón. Vamos a cuidarlo un poquito. Vamos a ponerle un poco ahí está. ¿Sabe que me vuelvo loco? Ya esto es una pizza sola con un poco de quesito. Pero va a ir arriba de esa, que tiene ligeramente un poquito de tomate. Toda esa pasta de berenjena con algo de ajo y aceite de oliva. Y el quesito de rayar y la mozzarella. Y se viene por la punta. ¡Relájemelo, cara! La panceta y el huevito y va a meter el gol. ¡Golazo! Vamos, Cala. Y se viene el Goico. Sí, pero no sé si va a haber gol. Porque hoy tenemos a uno de los más grandes. ¿Por qué no decir? El más grande arquero de la Argentina. ¿Cómo me emocioné cuando atajó el penal a Serena? ¿Dónde está? ¡Elegante! El señor Goicochea, ¡qué grande! ¡Vamos, Goicochea! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Mirá lo que han logrado. ¡Qué placer, viejo! ¡Qué querido!
Bienvenido a Cocineros Argentinos. Lo que no logró mi esposa en 21 años, usted en un domingo me encajaba en el altar. Lo teníamos que hacer. Pero sos un tipo que se cuida mucho, porque sos un eterno deportista. No, me estaba dando indicaciones, digo, me vivo haciendo dieta. Pero está todo el día así. Ajustame este delantal que me marque algo. Pero qué silueta. Che, no cocina nada. Pizza, asado. Sí. No, pizza, sí. Asado, soy un buen ¿Hiciste asador. ¿Hiciste alguna vez una pizza a la plancha? A la plancha no, a la parrilla sí. Te vamos a llevar a tu casa una plancha sí. Y vos vas a ir de elegante sport. Porque usted sabe, el señor empieza ya mismo, mañana, a las 19 horas en la televisión pública. Acompañado con Vanina Oneto. Y acompañado con el amigo de Custer. Sí. Y los tres van a hacer elegante sport. Contanos un poquito mientras vas, Juan, levantando esa maravilla. ¿De qué va el programa? Es difícil concentrarse porque vine sin almorzarlo. Ahora es jodido. Vamos a cortar un pedacito. Bueno, el programa va a tener un recorrido deportivo, obviamente, no centrado necesariamente en el fútbol, pero sí va a ser un gran porcentaje del programa, con buena onda, con muchos invitados, no necesariamente, repito, invitados deportistas, o sea, van a haber un amplio espectro de invitados, de su relación con el deporte, vamos a tener muchos informes, mucha cosa a color, realmente estamos muy contentos, hace ya un tiempito que estamos trabajando y bueno... por fin mañana a las 19 horas vamos a estar a la de lunes a viernes. De lunes a jueves en principio. Y algún viernes que no haya fútbol, ahí estaremos también. Señora, es el Goico. Es el Goico. Mire lo que es. Lo tenemos acá en Cocineros Argentinos. Y vino a este día especial para disfrutar de todas estas pizzas a la chapa. ¿Cuántas cosas? ¿Vos querés probar algo? Mira, hay una que ya está lista. Vamos a sacarla. Vamos a arrancar con esta, ¿te parece? Esa ya está bien crocantita, delgadita. Ahí, ¿dónde tenemos la? Vení. Mirá lo que es eso. Esta tiene bastante vegetales, pero si querés le ponemos una carnecita. No, vegetales vemos que va bien con vegetales. ¿Se escucha el ruido? ¿Qué tiempo de cocción tiene esto en la playa? Pues son 5 minutitos de lado y lado, ¿eh? Muy bien. 5 minutos de lado y lado, Goico. Para. Vamos a agarrar la servilleta porque se va a volver loco. Sí. Eso está recontra caliente como la chapa. Aparte vengo de Desperation, ¿viste? Y le voy a entrar y viene la famosa quemadura de paladar. Es cierto. Hay que tener muchísimo cuidado. Igual estaría bueno tener una servilletita. Bien. Muchas gracias. Yo no paro de mirarle a la mano a Goico, porque con esas manos nos hizo emocionar a todos. ¿Sabés que sí? Goico. Totalmente. Yo sé que has hablado mucho del tema, pero esto mismo. Si viene Maradona, no le vas a preguntar por el gol de los ingleses. Ahora tenemos que preguntar por ese momento. Pero yo agradezco. Seamos Jordi de la Copa. Vos sabés que yo siempre digo, che, vos debes estar cansado. ¿Sabés lo grande que es la historia del fútbol argentino y que gente 20 años después se acuerde todavía del Mundial? Porque o sea, es una satisfacción. Histórico. Sos parte de la historia. Es impresionante. Mirá, mi tío estaba en la historia, la pizza. ¿Qué tal está? Muy rica. El piso, buen piso. Decime buen piso. Si está cruda porque me meto dentro de la chapa yo. No, por favor, está bien tostadito y después se deja comer. Una buena temperatura, así. Y el vegetal le da ese toquecito al final. Lo más importante, sí. La tenés que hacer. Te lo digo así seriamente, porque nosotros cocinamos para que ustedes cocinen en sus casas y para que el Goico cocine en su casa. Por eso somos todos cocineros argentinos, Goico. Sí, señor. Vamos a la chapa. Mirá, la de huevito y panceta cómo se está haciendo. Soy amante de huevo también, ¿eh? ¿Y la panceta? La panceta ahí. Tenés que cuidar. Es una amiga lejana. Un gustito, perdón. Calabres, usted me dice, hacemos una enroscada, hacemos una rellena con provoleta. La que quiera, tenemos invitados. Vamos a hacer la enroscada. Vamos a enroscada entonces. Y especialmente hecha para el invitado especial que tenemos esta, en el día de hoy. Acá, que se luzca. Ahí nomás. Voy a mirar bien, Carla, porque... Goico, en un momento voy a enseñar a hacer una masa. Una masa que se hace directamente con cerveza. En vez de levadura de cerveza, con la cerveza misma. Con la cerveza directamente. Si con esas manos atajaste todo lo que atajaste, con esas manos vas a amasar. Voy a amasar. ¿Está bien? Sí. Perfecto. No te quiero meter en un compromiso. No, nada. Tenés más anillo que Saturno. Estos dos no me los puedo sacar, pero estos dos de acá sí. Bueno, si se te quedan tipo sorpresita dentro de la pizza, déjala, no pasa nada, ningún problema. Después veremos qué hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Amasamos o vamos con la enroscada? Lo que usted quiera. Vamos con el enroscado. Sí. Te voy a mostrar esto, mira. Uy, esta es una masa que ya está levadita, tiernita. ¿Esta está hecha con la cerveza directamente o no? Esta no, esta es con levadura común, pero la otra te sale igual, es solamente más tiempo de levado. Entonces, lo que hacemos primero es siempre harina, que no la veo ahora. Acá está harina abajo para poder estirar bien. Claro, así no se pega, ¿no? Así no se pega, exactamente. Y la tenemos que estirar un poquito. Y yo ya te digo que ya podés estirarla. Te voy a abrir un poco el campo. ¿Con el palo directo? Ahí va. A ver, directamente para adelante y para atrás. A ver. Ahí, eso. Si vos ves que se te agarra un poquito abajo, la levantás un poco con la mano y harina. Bueno. Ahí.
está perfecto. Lo hiciste ya esto, ¿no? No. Pará. El tipo tiene dominio de masa. No pasa nada. Un poquito de harina. Ahí va. Eso. Sí. Te enganchaste recién. Es el Goico. Con sus manos amasando en Cocineros Argentinos. Porque todos somos Cocineros Argentinos. Ahí va. Yo les voy a decir, hago lo que ustedes quieran, pero guárdenme algo porque tengo mi productor general, Franco Giorgetti, que está ahí atrás. Lo veo con un poco de hambre. Vamos a convidar. Acá, ¿tiene más hambre? Mirá. Sí. Me dijo, te acompaño, pero si no como, me mata. Cuando la tenés ahí, porque ya está bien finita, sí. Lo que hacemos es, cerciorás bien de que la parte de abajo esté despegadita, sí. Y ahora la vamos a enrollar. La pones así y la vamos a enrollar un poquito. De costadito, exactamente. Muy bien. La voy a estirar un poquito más para tener más posibilidades de enrollar. ¿Qué le vas a poner primero? Sí. Un poquito de tomate. Tomate. Eso es tomate seco. Tomate. No, le vamos a poner el otro para que no sea tan húmedo. Mirá, seco es un pesto de tomate seco. ¿Te gusta el tomate seco? Sí, me encanta. ¿Sí? Tomate seco. ¿Con la mano directamente? No, una cucharita. Una cucharita. Muy bien. ¿Le contás cómo hiciste el pesto? Una basecita. ¿Le contás cómo hiciste el pesto, Juan? Una basecita. Métele con ganas, metés. Sí. Che. Sos fino, Goico, te tengo que decir. No, ¿eh? ¿Con los guantes o con puta? Es dinecado, bro. No, yo para no pifiarla, mirá. Sí, siempre tuve una pregunta. Sí, dime. Se viene la pregunta, pero sí, la voy a decir. ¿Cómo se patate los cordones cuando tenés los guantes? Se te complica la vida, se ¿no? Se te complica. Es el defensor? Ahí no, van a tener que hacer. Tenés que avisarle al árbitro y para el partido, porque el arquero no puede. Cuando el arquero tiene un problema, es el único jugador que puede parar el partido. Entonces al árbitro le avisa. Una vez se me rompió un pantalón, me tuve que cambiar y tuve que dar un calzoncillo en el medio de la cancha. ¿El pantalón atrás? Se me rompió, sí, al costado, el pantaloncito de jugar. No, ¿cuándo? Y entonces me lo tuve que cambiar y me senté ahí contra un palito. No lo sabíamos esta, ¿eh? ¿Viste? ¿Y los arqueros hacen algunas cositas con eso? Digamos, ¿hacen uso de esa regla? Sí, a veces abusan, más que abuso, abusan. Sí, Goico, yo pensé que teniendo ese panorama blanco ibas a aprovechar y hacer una banda roja. Exactamente. Yo soy de la selección argentina. Qué grande. Ahí estamos bien con esa base, ¿no? ¿Sabes que sí? Le podría poner, si quieres, un poquito más, pero vamos a enroscar. No, porque lo vamos a enroscar. Vamos a enroscar. Vamos a ponerle a esto un poco de queso rallado. Queso rallado. Acá. Goico, pizzas antes de los partidos no comía, ¿no? No, pero no. No es malo. Pero después sí, ¿no? Los hidratos no son malos. El tema es lo que le... Le echas arriba. ¿Entendés? Generalmente se come una pasta. ¿Por qué? Porque es lo que más energía te da y lo que más fácil digerís. Exactamente. Ahora sé que le vamos a poner a esto un poco de jamón. ¿Tenemos el jamón por ahí? Por supuesto. Jamones. Acá. Jamones. Señor, jamón cocido acá. Sí. Parece un quirófano esto. Juan, ¿viste? Va pasando, bisturí. Pero aparte, él es muy... Esto lo ponemos para laburar, así, loco. Como a mi... Tipo, ahí sí tiene que hacer una banda. Una banda. Una banda, pero digamos en el medio. Ahí. Pero es roja y blanca, ojo, no lo confundamos. No confundamos, una cosa así. Ah, exactamente. Ahí está. Y ahora le vamos a poner una aceitunita. Venga, por ese doctor. Aceituna. ¿Dónde tenemos la aceitunita? ¿Esto? Aceituna negra, Nico. Negra. Gracias, tiene, papá. Pero puede ir con las verdes mientras. Bueno, acá viene la negra. Ponga un poquito de cada uno. Pero antes de seguirme, yo tomo un atrevimiento porque esto es mi debilidad también, perdón. Chorizengui. Me imagino en Lima los asados que se hacen, ¿no? Vamos ahí con agresivo o no. Una tirita, porque después parece negro, bastante fuerte. ¿Todo negro? Igual, no, podemos mezclar, podemos mezclar perfectamente. Uy, se me cayó una vez. No importa, ese, por eso me retiré. Por eso me retiré. Se me escapan hasta las 6. Ahí está muy bien. Ahí va. Y una negra acá, una negra ahí. Bueno, ahora vamos a enroscar. Yo arranco a hacer el enrolle y vos lo seguís, ¿está bien? Dale. Primero, ahí para adentro, así, bien simple. Uno. Dos, llega. El tema son las aceitunitas locas. Claro. Y cuando subís. Le sacaste los carozos, Juanito. Seguís hacia adelante. Me olvidé de sacar los carozos. Seguís hacia adelante, perfecto. Siempre apretando bien. Igual te digo, la verdad, tenés mucha habilidad. Que, ¿y con esa manito también? No, bueno, pero, o sea. Ahí va. Apretás un poco esto. ¿Así? Apretalo, sí, apretalo. Sí, dale, nomás. Ahí. Y tenés dos opciones. Sí. Una opción es cortarlo y llevarlo. No, la otra opción es directamente ponerlo así y ahora lo vamos a apretar más, porque no sé cómo te queda si lo pones así. Vamos a apretar un poquito más. Perfecto. Ahí va. Pero vamos a cortar un poquito. Vamos. La mitad la cortamos y la mitad lo ponemos de ahí. Cuchillo por acá. Sírvase. Fíjate el detalle de los dedos. Los rollos. No cortar. Muy bien. Muy bien. No, si el tipo es un iniciado de la gastronomía. Tipo, ahí. Más o menos así. Lo estamos haciendo trabajar algo. Pero fíjate, sobre todo el pulgar esconde Goico, porque ese es el que. Ahí. Sí, más de una vez te mandaron a cocinar, ¿no? No, en tu casa, digo. Tengo a mi suegro que
cocina mucho y da más indicaciones que Bilardo. Pero... ¡Apa! Todo bien. ¿Qué te vamos a preguntar de Bilardo? Da indicaciones a Bilardo, ¿no? Ahí, agarré una aceitunita. ¡Ay, la aceitunita! Bilardo en este momento te saca el entrenamiento por tener un cuchillo en la mano y poder cortarte sin querer y toda la historieta, ¿no? Toda la historieta. Ese lo dejamos así, me parece. Ahí va. Me parece acá un poco de harina, sí, y agarrás pues venga, este bollito y así como está, lo aplastás. Así como está, lo aplastás. ¡Ay, ¿ves? Qué responsabilidad! Esta es la idea. Vamos a poner un poquito más. Te voy a poner este acá. Poneme acá. Entonces la historia es. Y entonces. Oye, acá y así como estás. Entonces te bien. Va a quedar la harina como para que se tueste bien y quede bien doradita. Uy, y selladito todo. Está perfecto. No se haga problema. Este es complicado. ¿Esta, la hiciste alguna vez esta enroscada o espiralada? No. Bueno, este, todo se aprende. Así como está. Vamos directamente a la chapa. ¿Dónde sí, tenemos el? Acá tiene una chapita de esta. Ya quieres llevar para transportar. Vamos a transportar. Súper práctica, Esta está buenísima. Y no le tenés que poner aceite, no le tenés que poner nada. Directamente ahí, sobre la chapa que está caliente. Yo tengo, ¿sabés cómo me gusta? Tengo un aceite de oliva hecho con unos peperón chinos. Entonces le agrego alguna cosa. Un picantón. También una y me gusta. Un perfumito. Así como está, Goico, directo. Ahí. Fíjate no, que, pero qué amable, Dana, amable, No le agregamos mucho más. Directamente lo pones así. Y esta chapa está... A mí me interesa algo, que vos describas cómo está la chapa. Porque nosotros siempre decimos 15 centímetros de altura... Calor. Mis manos no tenían sensibilidad cuando jugaban, o sea que ahora la han perdido totalmente. No, vamos. ¿Qué estamos hablando? ¿De cuánto grado acá? ¿70, 80 grados? No, acá 150? Está bravo, acá está bravo. Sí, o más. Sí. Parecemos los cuatro latinos. Tengo que hacer revisar la mano, hagamos el juramento, viejo. El juramento. No, es un calor suave, ¿eh? Pero por contacto, guarda, vos porque tenés separada la mano, pero llegás a tomar contacto, como es lo que está haciendo la masa en este momento. Y perfectamente se cocina y se dora y se despega de una manera sensacional. Fácil aplasta y un única, poquito para que se agarre bien. Y si cae un poquito de queso, no pasa nada, porque esa harina que le pusiste hace como que cauterice todo y te queda increíble. Queda como gratinado. Después lo vamos a dar vuelta. Así. En 10 minutos la tenés. Para disfrutar. Miren la igualdad. Ya va, ya va. Mirá, tengo mi productor haciendo señas. Franquito, ya va. Hace años lo conozco a Franco. Hace años, ¿sabes? Siempre puedo hacer un tipo que quiero comer. Ya va, Franco, ya va. Y lo rápido que come. Sí. Bueno, esa mira la de huevito, ¿cómo está? Esa de huevito, ya van dos veces que dijiste, mire la de huevito. ¿Por qué no la traes y la probamos? Vamos a probar. A probar. A ver, ponga por ahí. A la tablita. Y a cortar. Tome, Juanito, tómese una cervecita. Mira, a mí me dejaron sin cerveza. Ya va, Juan. Le vamos a traer una manguerita directamente de la chopera. Su cuchillo. Vamos a agarrar un poquito de huevo, ¿no? Y el huevo quedó cremoso. Siamo fuori. O sea, es que yo me cuido mucho en la comida, ¿no? Gracias. Pero tengo una debilidad que son como huevos fritos. ¿Ah, sí? La única fritura que prácticamente como. O sea, no como fritura. Pero con un detalle. Porque era una cuestión con mi abuela. Cuando yo era chiquito había alguna comidita en casa que no me gustaba, ella me hacía... un bifecito con huevo frito. De gallinero en el fondo, ¿entendés? Y ahora tengo dos tías de 80 y pico que están allá en Lima, en mi pueblo, y toda la semanita me mandan una docenita de huevo, pero de gallinero, que lo viste, los abrís un naranja. Un atardecer soñado, parece. Totalmente. ¿Tenés recuerdo de recetas con tu abuela, de lo que te cocinaba tu abuela? Sí, gnocchi, mucho. Amasaba muy bien. Aparte, una propuesta acá delante de todos. Sí. ¿Vos vendrías al programa un día de semana a cocinar, a rememorar a tu abuela cocinando la receta de tu abuela? Sí. Yo te doy una mano, nosotros te damos una mano. Dale. ¿Te va? No hay problema. Ese plato, ese aroma de la infancia. Dale. Comprometido el Goico, Tendríamos que amasar, porque es algo que me quedó muy grabado. Amasamos, se levantaba, viste, que amasar a las 7 de la mañana, lo pedí el domingo y estaba todavía arriba de la mesa. Y estaba muy bien. Muy bueno. Pruébela, querido, pruébela a ver qué dice. A ver qué dice el Goico, No te va más, Goico, ¿no? Muy bien. Nos vamos a un pequeño cortecito así con los amigos de ATMA y volvemos. Seguimos con el señor Goicochea, amigo de la casa, claro, acuérdese, de Elegante Sport. Y seguimos con este festival de todas las pizzas dulces y saladas a la chapa. No te podés ir, quédate con nosotros, vamos.